El proceso electoral del 2 de junio no fue una competencia de piso parejo, así lo aseguró Armando Navarro, delegado estatal de Morena en Durango, quien aseguró que sus operadores políticos fueron intimidados. La intimidación, un día antes, por la noche, tocaban a las puertas de nuestros operadores políticos y con pistola en mano los amedrentaban. No fue una competencia de piso parejo. E intervino el gobernador, el gobierno del estado y los ayuntamientos donde se iban a reelegir. Además de las amenazas, el dirigente de Morena añadió que tiene pruebas de la compra de votos y distribución de despensas en los municipios de Tamazula, Guadalupe Victoria, Cuéncame y Lerdo. Por su parte, Ulises Adame, ex candidato a la alcaldía de Lerdo, refirió que los paquetes electorales fueron vulnerados. Y cuando abro voto por voto, casilla por casilla, me encuentro una cantidad extraordinaria, 1.300 votos anulados. Sí. Nosotros en el recuento perdimos todavía porque había una cantidad muy seria y nosotros tuvimos la precaución de tomarle fotografías. Le tomamos fotografías, lo enviamos con un grafólogo y la decisión es, estas marcas se hicieron posteriores por una persona diferente y es la misma. Ante ello, presentaron una impugnación por la vulneración de la cadena de resguardo de las boletas electorales hasta el Consejo Municipal Electoral. De esta manera, solicitan que se realice de nueva cuenta el proceso electoral. Griselda Anguiano, Mega Noticias.